Luego de cumplir la cosecha de la papa, un 107%, los agricultores cienfuegueros aprovechan las bondades de esas tierras para sembrar cultivos de ciclo corto en la actual campaña de primavera. Una campaña que prevé unas 28.000 hectáreas, los cultivos fundamentales, maíz, calabaza, yuca, plátano también, que es uno de los cultivos que más se siembran en esta campaña. Es una campaña que viene muy tensa a partir de las tensiones que hemos tenido con el combustible. Está hoy al 82% de lo que debíamos tener previsto hasta la fecha. En medio del tenso panorama económico que vive el país, los agricultores sureños buscan alternativas y tienen todo listo para cuando lleguen las lluvias de mayo, incrementar la siembra en terrenos secanos. La tarea fundamental es tener toda la semilla en la mano, seguir preparando tierra en aquellos lugares donde tenemos capacidad de riego, ir regando, intencional hacia ahí la preparación de tierra para poder acelerar la campaña en la medida de lo posible. Una campaña muy tensa, pero bueno, hay mucha intencionalidad y mucha voluntad de los productores para echarla hacia adelante. Un sector que en Cienfuegos ha incrementado motivaciones a partir de los nuevos reajustes de precios en el ordenamiento monetario. El hecho de que se escucharon los productores y que entre todos los niveles, reconociendo el productor primario hasta la máxima dirección del ministerio y de nuestro gobierno, se han trazado un grupo de estrategias, se han reevaluado un grupo de asuntos con un costo alto incluso para el país, pero con la voluntad de que nuestros productores puedan dedicarse a la producción y puedan que la cuenta les dé a nuestros productores y que eso permita también satisfacer las principales necesidades que hay en ese sentido. Para cumplir con los planes previstos en la campaña de primavera, los perlasureños incrementan el uso de la tracción animal e innovan para paliar la carencia de insumos agrícolas. Desde Cienfuegos, Damaris Leiva Feijóo, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.